Hace exactamente 2 décadas era capturado en el norte del país Julio Pérez Silva, recordado como el psicópata de Alto Hospicio. Este hombre violó y asesinó a 14 mujeres durante un periodo de 3 años. Los familiares de las víctimas no olvidan cómo las autoridades le dieron la espalda a la investigación de estos casos. Camilo Zavala nos recuerda esta triste historia en una nueva edición de Archivos 24. Sin poder saber nada de ella. ¿Qué es lo que le pasa a ella, mi niñita? Ya fue identificado un cuerpo, una de las menores. Julio Pérez Silva es el mayor asesino en serie de la historia de nuestro país. Sus despiadados actos comenzaban a bordo de un taxi pirata en los desérticos caminos de Alto Hospicio. La mayoría de sus víctimas eran escolares. ¡Quiero justicia! Quiero pedirle excusas porque no estaba en condiciones de poder darle información que por desgracia se informó. Para mí le ha dado 2.000 años. Para que se encierre, se muere, se pudre en la casa. La palabra misterio podría definir con exactitud la sensación que martirizaba a principios del 2000 a los habitantes de estas precarias y débiles construcciones levantadas como tomas en la población La Negra de Alto Hospicio. Paulatinamente, varias adolescentes desaparecían del rastro de sus padres. Sus huellas se hicieron literalmente polvo en el desierto de la primera región. Día, noche, duermo, vivo y pienso y vivo con ese temor, pensando de que a la niña le puede haber pasado algo. Ella no tenía muchas ganas de ir al colegio. Mi señora le dice que tiene que ir igual. Y se va como todos los días con su bolso. Y esa fue la última vez que la vi. Los casos eran parecidos. Se les perdía la pista cuando iban rumbo a sus colegios. Así, de a poco, crecían las denuncias por presunta desgracia. En el sector de Alto Hospicio, cerca de Iquique, están tocando todas las puertas. Quieren con desesperación conocer el paradero de sus hijas, por lo que se reunieron con autoridades regionales y de la policía. Por parte de la policía asegura que mantiene los equipos multidisciplinarios dedicados a la búsqueda. Nosotros presumimos que están vivas, en forma separada, y lo que es más fehaciente, tendrían que estar acá dentro del país. Nosotros solicitamos un ministro en visita que investigue el caso, porque esto no es una casualidad de que las niñas se hayan ido por caprichosas, sino que es algo que se está viviendo hoy día acá en Iquique y en Hospicio. Él es Orlando, padre de Viviana Garay. Ella desapareció el 30 de junio del 2000 cuando tenía 16 años. Este hombre tuvo un rol clave en la historia. Fue quien reunió al núcleo cercano de las jóvenes perdidas para fortalecer los trabajos de búsqueda. En ese tiempo a mí un periodista me hace la pregunta que si ¿a qué lo enfrentamos? Y yo le dije que había un psicópata acá, que podría estar la niña estirada acá en cualquier lado y asesinarla. Entonces, por eso que mi búsqueda fue más extensa, más preocupada de que mi hija de alguna manera apareciera. 18 días después de la desaparición de Viviana, aparecieron sus pertenencias en un basural. La policía encontró una mochila. El hallazgo causó gran expectación. Fuentes de 24 horas confirmaron que pertenece a Viviana Garay Moena, de 16 años, y que en su interior estaban los cuadernos y el uniforme escolar completo de esta menor, buscada desde el 30 de junio pasado. Caminamos por todo el sector de acá, buscando allá por los cerros, porque si estaba la mochila en algún lugar tendría que estar en el cuerpo, porque ya pensamos lo peor. Cuando parecía que este podría ser un avance fundamental de la investigación, comenzaron los prejuicios sociales, los estigmas, y eran creados por las mismas autoridades. Nosotros sabemos que todas ellas,
han tenido serios problemas familiares. Que todas ellas a lo mejor lo único que no quieren es volver a sus hogares. Y es el momento de decirle que deben volver y que nosotros vamos a dar todo el apoyo de los distintos niveles de instituciones del sector público y privado que pueden ayudarles a salir de los problemas que cada una de ellas parece tener. Mi hija era una prostituta que se andaba vendiéndose por un papelillo de pasta. Andaba en la droga, que la vieron en la escuela, que andaba arrancando, que andaba con un tipo que vende droga. La policía durante mucho tiempo estuvo diciendo que esta niñita se había fugado por estos problemas familiares y se habían ido a prostituir a Perú. Partieron delegaciones de policías chilenos a Tacna a buscar a esta niñita en prostíbulos y cabarets y no encontraron ninguna huella. Y eso llevó a que este caso sea un descalabro investigativo y policial bastante importante en nuestra historia. Este es un caso de una violenta discriminación social. Pero quiero poner a disposición de la prensa que los antecedentes indicarían que en algunos casos podríamos estar en presencia no de desapariciones forzadas. Desapariciones forzadas. Desapariciones forzadas. Desapariciones forzadas. Yo estaba, era el capitán subcomisario de Alto Hospicio. Específicamente yo voy a hablar por mi persona, la verdad es que no puedo hablar por el resto porque durante la historia se han hablado muchas cosas, pero en lo personal siempre tuve una preocupación personal y eso le consta a los familiares. Se lo digo porque estuve en reuniones, sobre todo con el señor Garay. Y cuando ellos se agruparon como personas y se logró entender de que había efectivamente muchas niñas desaparecidas, empezamos a generar, digamos, búsqueda y empezamos a hacer una línea investigativa. Este sería un punto clave. Desde esta esquina, las menores habrían sido obligadas a ir a un mismo lugar. 5 meses de que está desaparecida. Solo una madre sabe lo que se siente. Yo ya no tengo ganas de vivir. Mi impotencia sin poder saber nada de ella. ¿Qué es lo que le pasa a ella, mi niñita? No habían antecedentes del caso, nada nuevo. Es más, hubo un periodo de 9 meses donde no desapareció ningún adolescente en Alto Hospicio. En ese periodo, en un recordado día nublado, el presidente de ese entonces, Ricardo Lagos, visitó la zona. Mi hija murió en manos del Estado y usted es el presidente del Estado. ¡Quiero justicia! Esta es la investigación más completa que se ha hecho. Yo no estoy en condiciones de hacer nada más. Yo encantado los vuelvo a recibir si ellos tienen elementos nuevos que aportarme. Cuando voy a tomar tecito, me llama mi madre, me dice que está en la comisaría porque la radio Bío Bío escuchó de que encontraron unos cuerpos de unas niñas en Hospicio. Aterradoras escenas de indescriptible dolor se vivieron a partir del mediodía en el servicio médico legal de Iquique cuando comenzaron a confirmarse las identidades de los cuerpos hallados el martes en el sector de Alto Hospicio. No era solo una corazonada o un presentimiento. Estos padres tenían razón. Siempre lo dijeron. Un tercero había atacado a sus hijas. Ya fue identificado un cuerpo, una de las menores, con certeza un 100%, correspondiente al cuerpo de la niña Viviana Garay. Después tenemos con certeza un 97%, falta un poquito, digamos, para poder determinar totalmente el cuerpo de una menor, Angélica Lai. En octubre de 2001 encontraron los cuerpos de las jóvenes, algunos en el pique minero Huantajaya de 200 metros de profundidad. Las policías llegaron hasta ahí gracias a la denuncia de una niña de 13 años, quien logró sobrevivir a los ataques de un hombre, hasta ahí todavía desconocido. Entonces a Bárbara la viola, la arroja a un hoyo que no es muy profundo, no la mata, y esta niña despierta y por sus propios medios empieza a caminar por la carretera hasta que la encuentra un campesino de la zona, digamos.
Y bueno, después de la violación de Bárbara, que se produce el 3 de octubre del 2001, se encontraron los cuerpos de 7 o 9 niñitas que habían sido arrojadas a este pique. Y después empezaron a aparecer cuerpos por todo el sector. Barbarita cayó a la posta, me acuerdo, que quedaba muy al lado norte de la subcomisaría. Fuimos a entrevistarla, me acuerdo como si fuera hoy día, que estaba en una camilla. Si mal no recuerdo, tenía un problema en una clavícula. Y Barbarita, que tenía 13 años, nos describió tan bien lo que le había sucedido que en forma inmediata buscamos equipos de patrullas en diferentes lugares, en diferentes caminos, buscando un auto blanco. Aquí la otra vez andaba en un auto blanco buscando niñas. ¿Cómo es eso? Buscando un auto andaba buscando niñas. Y aquí nosotros teníamos que esconder las niñas para adentro. Se acortó el cerco, faltaba ubicar al responsable. Había pasado solo un día desde que la menor alcanzó a escapar. Que el auto, por ejemplo, tenía características de un banana en pañales, lo bonito que había. Tenía los asientos de felpa. El suboficial Lobos fue el que detuvo el vehículo. A bordo iba Julio Pérez Silva. De inmediato fue detenido. La noticia captó el interés nacional. Se trataba del psicópata, un asesino en serie que interceptaba a jóvenes mujeres en un taxi pirata. Ofrecía traslados, a veces gratis. Días después, se haría la reconstitución de escena. El llamado psicópata describió rápidamente a la ministra y a los policías su modo de operar. Incluso la forma de tomar y lanzar las piedras para asesinar a las niñas. Quiero pedirle excusas si la reacción que ellas tuvieron fue fuerte, me parece normal, excusas porque no estaba en condiciones de poder darle información que por desgracia se ha informado. Yo soy Marisol Cueva, mamá de Sara Gómez, una de las 14 víctimas del psicópata de Alto Hospicio. En este momento me encuentro acá en el monolito. Igual sufrí porque ella no estaba. Y porque un hombre se le ocurrió matar a nuestra hija. Entonces, es un dolor que uno lleva toda la vida. Por eso que yo nunca voy a dejar de dar entrevistas, de estar, porque yo no quiero que eso se olvide. Sufrimiento en el cuerpo de uno, un dolor. Y se echa de menos, que es mi hija. Alguna vez el criminal habló escuetamente desde la cárcel. Yo era una persona normal. Cuando podía ayudar a alguien, lo he ayudado. Usted puede ir y conversar con mi vecino y le han decir lo mismo. No maté cuando era más joven. ¿Por qué tenía que matar a una niña cuando tenía más edad? Ellos tienen que seguir luchando, como yo voy a seguir luchando acá. Por mi inocencia. Ellos, por buscar la verdad. Julio Pérez Silva actualmente tiene 58 años y cumple presidio perpetuo calificado en la cárcel de Colina 1. Pese a las pruebas de ADN y todos los antecedentes en su contra, al menos en aquella entrevista, negó su responsabilidad. Entre 1998 y 2001 asesinó, sí, a 14 mujeres. 9 de ellas eran menores de edad.